5, sí, me parece 5. Sí, mira, 3, 4, 5, ya hay. Gustavo Villatoro. Bueno, muy buenos días, amigos de la prensa. Como ustedes saben, ya llevamos más de 2 meses desde los cambios en algunas autoridades, toda la revisión del plan control territorial, seguir fortaleciendo los lazos de comunicación. Y esto sin duda va dejando resultados a su paso. El decomiso de droga del día de ayer que ustedes tienen aquí en el piso son más de 200 kilos de cocaína valorados en más de 5 millones de dólares que se suman a los 744 kilogramos decomisados la semana pasada. Esto no es más que la confianza, el profesionalismo de nuestra Policía Nacional Civil, del decidido apoyo que recibimos también de parte de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea. Modelamos para los golpes de la semana pasada un bloqueo cercano costero que involucró más de 10 embarcaciones de la Fuerza Naval, las embarcaciones de nuestra Policía Costera, aviones de la Fuerza Aérea, drones, y eso es lo que hemos seguido fortaleciendo.